Ustedes tienen idea de dónde yo estoy ahora. Yo estoy en la policía. Presa. Tengo dos de mis muchachos ahí adentro. Pasa que yo trabajo a esta hora. Van a ser 6 de la mañana. Nosotros salimos a trabajar. Nos paramos a comer. La policía se llevó a todo el mundo preso, incluyéndonos. Le he explicado, le he mostrado pruebas a la policía de que estábamos trabajando, de que nos paramos a comer, de que esos muchachos están ahí adentro y tienen hambre, de que no hemos dormido y a ellos no les importa. Lo dejaron aquí porque le han de dar bien a las 10 de la mañana, y a las 10 de la mañana es que ellos van a poder salir de ahí. ¿Alguien puede decirnos en qué bendito país es que estamos viviendo? Donde la policía puede hacer lo que le da la gana con quien le da la gana. Ustedes saben lo que usted salir de su casa a trabajar, fajado, cansado. Y dije que lo dejen en un pueblo a 2 horas de su casa, preso. ¿Ustedes tienen idea de lo que es? Eso estamos pasando aquí ahora mismo. Y nadie dice nada. Este país está perdido. Le enseñé prueba a la policía. Nosotros estábamos ahí parados comiendo. A ellos no les importa. Ellos tienen que amanecer ahí preso porque a ellos les dio la gana. Nosotros tenemos que trabajar mañana. ¿Cómo yo paro a esos muchachos a trabajar después de dormir en el piso? ¿Ustedes tienen idea de la impotencia que se siente ahora mismo? Miren cómo yo ando con la ropa de trabajo en un destacamento, trancada, enseñándole prueba a la policía de lo que estamos haciendo. Y la policía nos deja aquí sentados, como que somos delincuentes. Enseñándole uno pruebas. ¿En qué país es que vivimos? ¿Dónde está el presidente? ¿Dónde está la gente de aquí? Y los delincuentes ahí haciendo y deshaciendo. Dígame cómo uno sale a trabajar y se siente seguro así. Si con la gente de poder uno no puede ni hablar porque se hacen lo loco, como que no te entienden, como que tú no hablas su idioma. Coño, le estoy enseñando pruebas. Mira, nos paramos aquí a comer. Mira, venimos de trabajar en tal sitio. Que tengo que esperar a las 10 de la mañana para que me dejen salir ese muchacho de ahí. O sea, que a las 10 de la mañana yo tengo que arrancar de San Francisco para Capital porque a ellos les da la gana. ¿Ustedes creen que es fácil? Y todo el que se te acerca te dice, no pasa nada, se van mañana. Ustedes saben lo que nosotros vamos a hacer mañana. Ustedes saben cómo nosotros vamos a coger esa 2 horas de camino ahora. Yo no tengo que ver con lo que hagan los delincuentes, yo tengo que ver con lo que haga yo. Y yo no soy una delincuente, yo soy una mujer trabajadora. Y esos muchachos son 2 muchachos trabajadores. Esto da mierda. Tú el que se pueda ir de este país, que se vaya. Todo el que se pueda ir de este país,
que se vaya. Aquí hay que tenerle más miedo a la policía que a los ladrones. ¿Oyeron? Si ustedes vieran cómo esos policías trataron a esos pobres muchachos, que los que andan trabajando, que yo sé que no son de nada. Eso da vergüenza. Eso da vergüenza. Nada, poner un ejemplo que quieren. Déjame aquí para poner un ejemplo. ¿Ya? ¿Está bien? El cielo que vaya allá. Estamos aquí, vamos a poner el ejemplo del mal trabajo que ellos hacen, es lo que quieren poner. Porque ese es el único ejemplo que ellos van a dar. Así va a ganar mucho este gobierno. Este y todo el que tenga policías y letrados que no sepan tratar a los que no son delincuentes. Estoy en San Francisco de Macorís, en el cuartel principal frente al parque. Y los ladrones haciendo y deshaciendo. Así. Y ellos querían dar su ejemplo, pues vamos a dejar que den su ejemplo entonces. Tienen a una mujer que anda trabajando desde que desde las 5 de la tarde con un equipo de trabajo que anda trabajando. Tengo las dos mujeres que al menos gracias tengo que agradecerle que no me la metieron para allá adentro y me la dejaron descansar en la guagua. Tengo que agradecer que me dejaron aquí afuera y no me metieron para allá adentro, como se llevaron a todas las otras mujeres que estaban aquí comiendo. Ah, pero a los muchachos me lo trataron como dos animales, como que ellos son dos delincuentes. Me lo tienen allí sin cordones, miren cómo yo ando con sus cosas aquí. Y él me dice que no, eso no es nada, que como a las 10 de la mañana nos vamos. Eso no es nada. Como a las 10 de la mañana nosotros podemos coger la guagua y irnos para la capital y acotarnos, porque ellos no tienen que ir a trabajar mañana, ninguno de sus trabajos. Y yo no tengo más nada que hacer, mañana no hay fiesta, mañana no hay nada. Nos acotamos y ya. A ellos no les importa si ahora esos muchachos durmiendo se cogen esa guagua y nos matamos todos. ¿Qué le importa a ellos? O que pague una cabaña, o que pague un hotel aquí, me quede en San Francisco a dormir, ¿verdad? A la policía no le importa nada de eso. Aquí vamos a estar hasta las 8, a las 9, 10, hasta la hora que yo quiera. Yo no puedo dejar a esos muchachos solo aquí. Tengo que quedarme aquí. ¿A dónde voy yo? Yo no tengo a nadie en San Francisco. ¿Para dónde voy? ¿Dónde me acuerdo? Quédame aquí, señor. Hablé con Burgo ya, mandó a otro muchacho. Todo el que se pueda ir, que se vaya. Yo no le he faltado respeto aquí a nadie. A todo el mundo le he hablado respetuosamente. Le he enseñado pruebas, le he explicado. Y todo lo que recibo es tranquila. A las 8 de la mañana tú te vas. ¿Ustedes creen que eso es un país? ¿Ustedes creen que eso es justicia? Eso no es justicia. Hacerle pasar mala noche a gente seria, eso no es justicia. ¿Dónde está el presidente? Yo no sé si ellos quieren sonido, conmigo no lo van a tener, porque yo no soy una persona irrespetuosa, yo no me voy a fajar a discutir con ellos, yo no le voy a faltar el respeto a ellos, yo no le voy a alzar la voz a ellos. Yo estoy hablando desde mi derecho. Llegué a trabajar, bajé de trabajar de la discoteca a las 2:56. 2:56, bajé de la discoteca. Salí de la discoteca, me paré en un restaurante, pedí comida, ellos llegaron, dijeron todo el que está aquí se va con nosotros para el cuartel. Le pedí por favor, no me monten en la camioneta, estoy trabajando. Agradezco que no me hayan montado, agradezco que no me hayan metido para el cuartico, pero me tienen aquí esperando a los muchachos, no me lo sacan de ahí. No me puedo ir para la capital porque tengo dos muchachos trancados allá que no están haciendo nada, esos pobres infeliz. Esos pobres infeliz, lo único que estaban haciendo era esperando la comida, seguro ahí muriéndose del hambre porque no hemos comido nada en el día entero. Desde las 5
fatal, nosotros no hemos comido nada. Sí, ya, ya tengo que llevar para allá, yo coincido para allá. No, es justo, esto no es justicia. Esto no es un país. Esto no es un país. Yo puedo entender que hay gente que anda en hora que la policía no permite, que andan haciendo cosas que la policía no permite. Pero es lo que estamos trabajando. No es justo. No es justo. Y se siente tanta impotencia. No, yo voy hasta aquí. Hasta que ellos entiendan que me tengan que ir, les voy a dejar saber para que ustedes entiendan cómo se hacen las cosas aquí. Vuelvo y les repito para que sepan. Miren cómo ando. Ando con la ropa de trabajar. No, yo siento que usted se está burlando de mí. Si yo estaba en la calle, no te metes para eso. Yo estoy impecable. Yo espero que usted sepa que todo es un en vivo y que eso se va a quedar grabado y que yo lo voy a dejar ahí para que el millón de seguidores que yo tengo lo vean. Le voy a decir cómo pasaron las cosas. Teníamos una fiesta en San Francisco de Macorís. Llegamos a la fiesta, subimos a tarima, 2 de la mañana, bajamos de tarima, 2:56 de la mañana. Salimos de la discoteca, teníamos hambre, íbamos para lento. Y uno de los muchachos de la misma discoteca me escribió y me dijo, ven para acá y coman aquí, que aquí hay de todo tipo de comida. Lo tengo en mensaje. Vamos a comer, pedimos comida, sé lo que cada quien pidió. Nos estábamos tomando un jugo, estábamos sentados. Llega la policía, dice, todo el que está aquí va para el cuartel. Es la ley, vámonos. Ya le digo a Ray, habla con ellos y dile que nosotros estamos trabajando. Cuando Ray se le acerca al policía, el policía no lo deja hablar, lo agarra por el suéter que lo tengo grabado y súbamelo. Y me lo empuja. Y Ray le dice, pero que yo lo que quiero es hablar, pero escúchame. Lo tengo grabado, lo suben al camión. Estamos ahí y le digo, ay, por favor, no me suban a mí, mira cómo yo hablo. Y yo estoy trabajando, no hay necesidad. Entonces me dice, por la ropa que tienen, váyase para otro lado. Le digo, yo no me puedo ir porque yo ando con mi equipo de trabajo y nosotros vamos para la capital. Ellos se van conmigo, ok, pues yo le voy a caer atrás. Vengo aquí, a todo esto yo estoy entendiendo que ellos van a entender, yo tengo pruebas de que estaba comiendo, tengo pruebas de que estoy trabajando, la voy a mostrar. Y ellos todo lo que me dicen es, tranquila, eso se va a resolver a las 10 de la mañana, 8 de la mañana. O sea, tranquila, yo tengo que quedarme aquí, tranquila, porque a las 8 de la mañana ellos no van a dejar salir. Eso no se le hace a gente seria, eso no se le hace a gente que está trabajando. ¿Cuál es la ley? ¿Cuál es la justicia que hay aquí? Para usted hacerle eso a un ciudadano serio. ¿Dónde están las instituciones que velan por la gente seria que trabaja en este país? ¿A quién llamo? ¿Dónde voy? ¿A quién busco? ¿Qué es lo que vamos a hacer con la policía? Ellos deciden que hoy tú pasas una mala noche y la pasamos. Yo tengo que trabajar mañana. Mi hijo solo en mi casa. Yo dejé a mi hijo durmiendo solo porque yo iba a ir a dormir con él, porque yo llegaba a la casa a las 4 o 5 de la mañana. Cuando mi hijo se levante ahorita, que vaya a mi habitación a buscarme y no me encuentre, ¿qué le digo? Ay, papi, discúlpame. En San Francisco me metieron presa porque estaba comiendo en un restaurante. Y en tu país, el país que tú naciste, no se puede comer después de las 3 de la mañana. Lo hacemos así. Yo voy a dejar la F aquí y no lo voy a borrar. Yo lo voy a dejar aquí y no lo voy a borrar. Y
y no quiero que me pidan disculpas, no quiero que mañana vayan dos gente a mi casa a decirme que disculpame porque el mal rato y la mala noche se pudieron evitar. No había necesidad porque yo le acabo de enseñar pruebas. No había necesidad de llegar a poner a dos pobres infelices muchachos ahí adentro a mal dormir, a no llegar a su casa con sus hijos, porque a ellos simplemente les dio la gana de dar el ejemplo y no dejarlo. No, y si seguimos quedando callados cuando la policía hace lo mal hecho, siempre lo van a seguir haciendo.